aquella época de mi pintura empecé cambiando, ya te he dicho antes, ¿no? Tenía un sastre, tenía un zapatero, que cambiamos los cuadros por... A José Vidaurre le cambiaste un cuadro por un par de zapatos. Claro. Entonces, que desde el principio, yo recuerdo el primer cuadro que habré vendido, pues entonces, así, metálico, que serían, pues, 10 pesetas, 15 pesetas, 25 recuerdo que vendí uno. Sí. Una vez en mi brodo. O sea, que toda mi vida, toda mi tradición ha sido partir de cero, de bajo cero, hasta llegar al momento actual. María Muñoz, esa fue la época de María Muñoz. María Muñoz era un edificio antiguo que tenía entonces el ayuntamiento, lo tenía abandonado, estaban algunos juzgados que había antiguos, había una comisaría de policía, y ahí el alcalde nos dejó locales, nosotros, cada uno se instalaba en un local. Recuerdo que en la nave a corriente, pues, y yo tenía una trampa cogida de la iglesia de San Juan, de una iglesia de al lado, con un cable por el tejado, y la calefacción, cuando pintábamos desnudo, la calefacción era un ladrillo con una resistencia, y conectábamos a la trampa. Que cada vez que conectábamos se quedaba en el rosario, se quedaba oscura, medio oscura, los de la misa. Ese cuadro de la silla está pintado con pinturas hechas por mí. Todos los cuadros. Sí, está pintado sobre un cartón además, con barniz latín, y está perfectamente conservado. Mira, este es un cuadro que tiene su historia, porque está pintado también, mira, este será desde esa época, de 58, 59, está pintado en tan chapeada, y es de los primeros paisajes que hacía yo al aire libre. Aquello fue muy bonito. Luego, en aquella época hice mi primer viaje a París. Había que ir a obligado a ir a París, y estuve en el año 58, ¿no? Sí, en el año 59. Y me pinté mis primeros paisajes en París, ¿no? La comuna, no sé qué, donde tenían los famosos, los pintores del ayuntamiento, que tenían un burro de alcalde, ¿no sabes? El Torre de Montmartre. Tenían un despacho con un burro. El oeste, y al final una boulangerie. Y claro, hay una esquina que es una cerita así, y todo el mundo se la disputa porque es el único sitio donde se ve en medio de la calle con las torres del Sagrado Corazón. Aquí este es el boceto, de un cuadro. Mira, ¿ves? Esto es una misa, esto es una fiesta en la época anterior a... Esta es la época de Franco, anterior a todo, a la politización de Curriña. Entonces, que el Hendaya, en la zona francesa, pues la Curriña pues era una cosa pues como es ahora, vamos, sin una politización. Libre, totalmente. Nada, era pues un costumbrismo, ¿no? Entonces, yo pinté una fiesta vasca al estilo de Belle Époque, y cada vez me sentí un poquitín francés, un poco Toulouse-Lautrec, y me encantó, y hice una cantidad de cuadros que están en el libro, una serie de temas, y uno de los temas era este, la misa, una misa al aire libre, que ves aquí gente de la... Sí. Vestida de la Belle Époque, pero bueno, están metidos, luego ves las nescas, los arranchales, y tanto ya está la bandera, ves el cura aquí y tal, y aquí está la bandera de... Pero luego nos echaron de allí ya, porque ese edificio se derrumbó ya, se iba a hacer reformas, nos echaron, que fue cuando yo tuve las dudas de quedarme en Madrid o no, y fue cuando conseguí el cuadro, el estudio de la Gran Vía, que fue el que me hizo a mí auténticamente pintor, ¿no? Que ya pasé de la pintura combinada, como si dijeras, con el trabajo ya, a realizarme como pintor profesional. Que son ya, fíjate, pues esto fue el año 62, ¿no? 61-62, vamos ya para 26 años, ¿no? Viviendo de la pintura, obligatoriamente. Sí, ya a partir del 60 prácticamente. Sí, pero ya... cuando hice el salto ya. Sí. Y luego, luego vino la época esta famosa de Saint Paul de Vence, donde también se puede contar cantidad de anécdotas, ¿no? Bueno, Saint Paul de Vence fue fenomenal, ¿eh? Porque es que tuvimos fue un contraste tan grande, encontrarnos con pintores de conocidos, de fama. Fíjate, me concedió una hora Chagall en su casa, ¿no? Marc Chagall me concedió una hora en su casa. Y luego este Cioccini, pues hacía, mira, aquí hay una fotografía, mira, aquí estamos. Esta es de la exposición, mira. Y un artista de cine entonces que estaba de moda. La época esta fue muy, muy bonita, porque además de que yo no sé, estuve a punto de proyectarme a mí mundialmente, pero bueno, se cortó toda mi vida hasta este momento. Es un rosario de cortes, vamos, de descubrir nuevas galerías, nuevos contratos y nuevos cortes, ¿no? Esta fue otra faceta en mi vida, Toledo. Yo descubrí Toledo, que luego me enteré que la pintó a todo el mundo, ¿no? Pero era Greco, pero bueno, pues yo lo descubrí, el viaje aquí. Y ahí pintó un Toledo a 6 metros. El pobre, pues mira, se hundió en el Caribe, en el fondo del Caribe está.
Y este es el uno del boceto que conservo yo, vamos, de esa época. Y este es un Toledo, de lo que digo yo, que Toledo, esta época a mí, pinté cantidad de Toledos, ¿no? La primera exposición que hice en Nueva Orleans, que fue otra de las grandes exposiciones que he hecho yo, fue hecho toda la exposición únicamente sobre Toledo. Son cuadros múltiples. El mismo cuadro, por ejemplo, desde que empiezo hasta que acabo, en diferentes colores, de la abstracción, de la figuración, hasta la figuración, desde la mañana a la noche, o sea, pasando por diferentes temas de cuadros. O sea, fue una cosa muy interesante que hice. Del Toledo, incluso ahora pienso seguir pintando Toledo, no sé, porque quizá que tiene, a mí me da un motivo para mi paleta, para mi composición, esta cuestión cubista de las calles. Y luego, sobre todo, más que todo, son los matices, ¿no? Ya ando, porque al final, mi paleta después de tantos años, pues descubres que son los grises, las tierras y los grises, ¿no? Aunque yo he intentado, todas las paletas, he intentado pintar con todas las paletas, por ir, llevarte un poco la contraria a ti mismo. Pues tiene gracia porque yo llegué a Nueva Orleans con una exposición sobre el tema de Toledo, la que entonces esa exposición me la patrocinó el consulado español, la hice en Nueva Orleans, pero claro, estuve allí más de un mes y medio, y claro, yo siempre soy amante de la música de jazz, me ha encantado, ¿no? Todavía, yo creo que no, desde chaval, pues me ha gustado. Entonces, claro, estando en Nueva Orleans, me pusieron meter al preserve y son Hall, que es donde más puro existe el jazz, es un sitio muy antiguo, donde los negros allí, pobres, que tocan todas las noches ahí de 8 a 12, puesto un dólar a la entrada, más te puedes sentar en los bancos corridos, te sientas en el suelo, bueno, y aquí es la música es increíble. Entonces viendo aquí los negros, pues no te lo crees que están tocando aquello, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió pues un día de allá, al ver el ritmo, el movimiento que es único del negro, porque no es lo mismo que un blanco tocando, mucho menos, tiene una cadencia, un sentido, pero se me ocurrió hacer dibujos, y se me apunte sin más, y un día, pues a mí mismo no lo veas, pues me empecé a pintar unos apuntes, además como encaja muy bien dentro de la paleta mía, que lo aplicamos negro y tierra también. Es lo mismo, es como si estuvieras pintando un paisaje de Castilla. Bueno, tengo incluso un cuadro por ahí que era una cabeza de negro. Se la puse así, la puse, la volteé, la puse al costado, le hice un cielo y se convirtió en un paisaje castellano. ¿Esa que es? ¿Por qué? Pues la paleta es la misma, es el mismo tono, el mismo color.